minuts en el temps que corren es pot estrenar una pel·li. Vull dir, està complicat, com diuen en David, està des de l'any 2005, que se va escriure el guió, pensava la quantitat d'anys. Durant tot aquest procés hi ha hagut moltes vegades que un diu que faig, això és molt masoquista, no, realment. I en el fons els directors que volen treure una primera pel·li són molt masoquistes. I ja per mi que han comprat la tenda, la de la plaça. Nos ho estan llevant tot. Els estrangers paguen bé. Bueno, es que yo tengo una anécdota con el guion de Tony Stark, porque yo hace unos 10 años me lo dejó leer en la versión 1 o la versión 2, ahora debe ir por la versión 13. Claro, yo me leí un guion que ha cambiado totalmente de lo que es la película. A mí me parece un guion valiente, me parece un guion atrevido. Para ser una ópera prima me parece una película de mucho riesgo, ha tomado muchos riesgos, y creo que el resultado es súper favorable, es muy bueno. Perquè jo moltes vegades deia, no, això serà impossible fer una pel·li a Mallorca, serà impossible rodar-la aquí, serà impossible finançar-la, trobar els bombers, trobar els actors... I moltes vegades vaig estar a punt de tirar-se la tovallola, però m'aixecava el matí següent dient, hòstia, con mis cojones. Hola, me llamo Isabel. ¿Piensa usted abrir un negocio? Tony hace años que nos conocemos, bueno, que le seguimos un poco su trayectoria desde que se fue a Madrid a estudiar y bueno, con los cortos que fue estrenando. Y bueno, a raíz del estreno de su película, del Perfecto Desconocido, pues fuimos con un grupo de alumnos, hemos fomentado un poco a la gente que asistiera a la sala pues para ver la película. Y bueno, por el conocimiento, la amistad que tenemos con él, pues le llamamos para ver si ya que teníamos la oportunidad, pues si podía venir pues a hablar con los alumnos, a hablar con nosotros, explicar un poco todo el proceso. Es una película de un director novel tardi 4 o 5 años en hacerse. Y que ese proceso es normal de esta peli. Entonces toda la gente del pueblo se metía en la tienda para decirle qué es lo que tenía que vender. Eso era todo. Y a partir de aquí para comenzar a hablar. Pues trigo ahí fe, que la nuestra primera idea era, porque yo cuando envían esas cosas, nos va a venir el cap clerics. Along come these left-wing militants and blast everything within a 3-mile radius with their lasers. You didn't ask for that. You have no personal politics. You're just trying to scrape out a living. Excuse me, I don't mean to interrupt, but what are you talking about? The ending of Return of the Jedi. A mí me parece muy valiente empezar una película que casi en los 20-25 minutos haya apenas diálogo. O sea, me parece una apuesta visual y de puesta en escena muy interesante y no es fácil, no es comercial. Bueno, lo primero, yo creo que es darle la enhorabuena. Me parece, ya de por sí es un parto larguísimo y un poco lo que comentaba, es muy difícil realmente poder llegar a hacer un largometraje, haber cumplido ese sueño, ¿no? Y aparte de eso, pues yo creo que le ha salido el proyecto, pues lo que es la película, pues una película fenomenal. Me alegro sobre todo por él, que ha conseguido pues uno de pensemos que sea su primer largometraje. Es un miracle, por una otra banda, haber estrenado. Vaya en serio. És un miracle haver estrenat una pel·lícula en aquest moment. Vull dir, aquesta pel·lícula s'hauria estrenat fa 15 anys, hauria tingut possiblement més còpies, hauria hagut més facilitats per estrenar-la, però arribant a aquest punt d'estrenar-la, jo ho asseguro que és un miracle.